Muy buenas a todos, gente, ¿qué tal? Aquí Cristian, aquí estamos otro día más con otro capítulo más de Downward. Estamos en el capítulo 25. Y como no, estamos aquí con Ser Anilla y con el paladín Hellebor. Que bueno, si recordáis ya en unos capítulos atrás, deja de hablar. En unos capítulos atrás había... Ah, mira, este es el... Claro, reventó todo esto, el cabrón. Madre de Dios. Bueno, unos capítulos atrás veníamos mandados por el paladín Hellebor a matar el hermano, a su hermano Birthur, o Birthur, ¿no? Birthur. Lo hemos matado, también, bueno, habíamos entrado en eso, en el Sancta Sanctorum, habíamos conseguido también que teníamos ahí justito en ese... No, aquí, en este altar, el arco de Auriel. Lo tenemos conseguido. Y ya está, estamos en el capítulo 25 y vamos a ir a hacer, supuestamente, creo yo que sea el capítulo final, gente. Y nos tenemos que ir a enfrentar a Harkon, al papá de Serana, con el arco de Auriel. Así que vamos a ir al lío. Vamos a ver. Confío en que todo te vaya bien. Dios, gente, mirad qué vistas, tío. Mira qué altura hay aquí, tío. Serana, ven aquí. Oh, ven aquí, Serana, este va a ser nuestro lugar. Ven aquí. Foto, Serana. Una fotita. Tenías que estar un poquitín más juntita a mí, pero bueno. Vale. Pues bueno, nos vamos a ir de aquí. Tenemos que irnos por aquí. Y la verdad que... Vale, sí, también nos había bendecido todas las flechas para el arco de Auriel. Todas las flechas élficas. Joder, no me hables así, tío. Es que estoy hablando y está este hablando y como le oigo mucho, aunque vosotros no lo escuchéis, pero yo lo escucho mucho. Vosotros lo escucharéis menos, claro. Portal a Sima Ígnea, no, a Sima Negra, joder, Sima Ígnea, qué mal me hizo el Warcraft. Vale, por aquí. Nos vamos. Maravilloso. Ajá. Amigo, o sea que puedo venir aquí cuando quiera. ¿Lol? ¿Por qué nada más hay dos zonas, gente? ¿Sima Negra? Balcón del templo. Ah, claro, hay dos puertas. Para volver al balcón directamente o para empezar desde el principio. Muy bonita la cueva esta con esos bichines rosas que iluminaban, que al pasar se escondían. Muy chulo. Vale, por aquí no habría nada más, ¿verdad? No lo miré, me parece, pero creo que no hay nada interesante por aquí. Vale. Pues nada, nos vamos. Así sin más. Muy, muy chula la expansión, gente. Muy chula la DLC. Me ha gustado muchísimo. Bueno, me está gustando. Cosas distintas, animales nuevos. Bastante tiempo, que es lo que más interesa a fin de cuentas, el tiempo de jugabilidad, porque si te van a hacer una DLC cortita, bueno, si es corta pero intensa, ¿no? Pues está bien. En Fallout 3 las hay cortas pero intensas y no hay queja ninguna, la verdad. Por aquí, por acá. Vale. Serana, chiquilla. ¿Cofre? Vale. Bueno. Bueno, salimos de aquí y vamos a ir a por Lord Harkon. Tenemos aquí nuestro arquito de Auriel puesto. Con las flechitas de Auriel. No, las de Auriel no las tengo, por cierto. Por aquí. ¿Cómo mola? ¿Cómo entra Lorencillo, eh? Se hace hueco. Vale. Coño. Por allí, ¿no? Sí. No sé por dónde es. Bueno, hubiera hecho lo mismo, vale, por aquí.
Ajá. Vale, ya salimos de aquí. Coño, qué susto me ha pegado sombra, macho. Vale, ¿Sabéis lo que os digo? Vamos a ir rápidamente, rapidísimamente. ¿Qué estoy haciendo? Mapita. Tengo muchísimas cosas para dejar. Las voy a dejar en un periquete aquí en Carrera Blanca. Si lo encuentro, por cierto. Carrera Blanca. Le meto un poquitín aquí a la Benichi esta. Dejo un poquitín en casa y marcho. No, no es necesario que deje más. Lo de Serana ya lo dejaremos. Hace bastante fresco. No será bueno para la cosecha. ¿Qué fue eso, tío? El sonido del lingote de oro. Vale, pues hay que esperar unas horitas. Vamos a esperar por lo menos 8 o 9 horas. Bueno. ¡Ah! Duele, Serana. Aquí no madruga ni el tato. O sea que vamos a esperar un par de horas más. Vale, la Benichi ya está. A Benichi es. A Benichi. No me vanaglorio de ser la mejor herrera de Carrera Blanca. Véndeme a Benichi. Melena gris ostenta ese honor. Pero de ese hombre es legendario. Solo pido una oportunidad. Vale. Ayudo a mi padre de muchas más Mira, 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 qué bueno, mira. No olvides echar un vistazo por la tienda si necesitas algo. A ver, ¿me quieres vender, tía, o qué? ¿Crees que todos los A ver. las mejores armas y armaduras? Venga, armas. Te voy a vender arco de ébano. Un arquito de ébano. Flechas élficas bendecidas. Atuendos, ¿qué te puedo vender? Nada, esto es que no hay mucho para vender. Hay que ir a donde Belezor. El amigo Belezor. Periquetín. A ver qué nos dice Belezor. Si ves algo que te guste, dímelo. Todo es ¿Qué tienes a la venta? glorios, bagatelas, Amigo esa clase de Belezor. cosas. Vale, armas. A ver, que a ti igual te pueda vender alguna cosita más, ¿no? Bueno, estos son cosas que no pesan. Botas de Falmer antiguas. Pues no, al fin de cuentas no le puedo vender mucho más. Voy a venderle. A ver qué tenemos en varios. Lingotes de ébano, papá, papá, pa. Una pala, no sé qué hago con la pala. Te la dejo para ti, Belezor. Vasija de iniciado. Bueno, pues nada, vamos a venderle pociones. Hay que dejar pociones del herrero y de esas cosas. Labia fuera, cura de envenenamiento, elixir de resistencia, resistencia. Resiste, aumenta la habilidad de armadura ligera. No me da igual, la verdad. El aguante lo vendo todo. Invisibilidad breve no me interesa. Curar enfermedad. Que tengo pocas. Tengo una burrada. Tengo aquí casi 20 kilos de pociones de estas, gente. Estas pociones voy a dejar unas cuantas. Invisibilidad prolongada. Invisibilidad prolongada. Venga, sí, ya vale. Vuelve cuando quieras. Vale, vamos a dejar cositas ahora en casa, que tenemos que dejar bastantes cosas. ¿Vienes a Vaya susto me ha charlar? pegado ese partiendo ahí la madera. Mi amiga ¿Qué Mabel cojones y haces tú yo. aquí? Largo de aquí. ¿Conoces a Mabel? De Largo, Lucía. ¿eh? Largo fuera. Sabemos cuál es ¿Qué nuestro pasa sitio en el con... mundo. Y ¿Qué sabemos sombras son cuál es estas? Eso es el un de bug, ¿no? más. ¿O qué es? Por el fuego, ¿no? Sí, puede ser por el fuego, igual. A ver. Sí, hace como efecto. Vale. Venga, vamos a dejar las pociones buenas aquí. Ya sabéis que las dejo aquí. A ver. Pociones. Herrero. Vamos a dejar. Herrero. A ver si tenemos alguna de. Magia, 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 magia. Pies ligeros, regeneración. Fuerza, magia adicional. No tengo ninguna más de guerrero. No, no, no tengo ninguna más de estas. Vale, vamos a dejar ingredientes. Que tengo una barbaridad de ingredientes, gente. Dios, vamos, venga, venga. Vamos a dejar ingredientes.
Madre de Dios. Vale, perfecto. Ingredientes dejados, Serana. Vamos a dejar un poco de equipo. Aquí que había... aquí dejaba algo. No, ¿dónde era donde dejaba algo? En esta puede ser. No lo recuerdo. Había dejado en otra, ¿no? No, igual no. Igual estoy confundido. Vale, aquí tengo que dejar los varios. Los varios son estos. Diamantes. Esmeraldas. Es que todas estas cosas, no sé, las tendré que llevar conmigo por si acaso. Garritas, gemas de alma, que tengo muchísimos. Lingotes de ébano. El léxico este nos lo había dado la lagarta esa, si recordáis. Granates los dejamos todos. Esto, no sé, mirad. Vale, pero no, no sé. Tengo muchísimas. Madre de Dios. Esto no sé qué haré con ello, gente. Hombre, no es mucho peso, pero bueno, tendré que hacer algo. Mira, qué de dinero, tío. Vaya burrada de dinero. Las pieles. Mierda, piedra boecia no se puede dejar. Vale, perfecto, no me las ha dejado. Estos restos de Java. De Hab. Rubí. Vale, iniciado. Zafiro. Vale, a ver, ¿qué tenemos aquí para dejar? Armas, nada, no, no puedo dejar ninguna. Sí, voy a dejar esta. Estas no me dejan, arco de Auriel. Sí, como para dejar el arco de Auriel estoy, gente. Me mata Serana, según lo puse ahí. A ver, atuendos. Es que tengo aquí anillo de aguante menor, escudero, de bestia. Voy a dejar los que son así un poquitillo decentes. Salud mayor, erudito también lo voy a dejar. Mira, este va muy bien. Y también regeneras magia. Uf, este está muy bien para hacer alquimia. Botas de Falmer antiguas. Coraza de Falmer. Anillo de recuperación. Guantes de Falmer. ¿No tenía algo más de Falmer? Ah, dejé las tres cosas, quizá. Sí, vale. Bueno, yo creo que de momento voy a ir así. Serana tiene una burrada de objetos. Ven aquí. ¿Ahora qué? Bueno, eso ya lo hago yo por mi cuenta. Si no, nos vamos a tirar un rato bueno. Así que, venga. Vamos a ir a por Lord Harkon. Nos lo manda aquí arriba, ¿no? ¡Vale! ¡Al lío, gente! A ver qué interesante se pone esto. Tengo unas ganas increíbles. ¿Seranilla? ¿Por qué? Se pone a rodear al... a Sombri. Venga. A ver qué nos dice tu papa, Serana. A ver qué nos dice. En cuanto nos vea con el arquito va a decir... se le va a caer la sangre. Se va a mear. Va a mear sangre el condenado. Oye, y el perrete este no volvió, ¿eh? Este es el que había. Yo había cogido otro de por aquí. Ah, me habéis dicho que la secundaria está, no se acaba. No sé si lo había comentado. Porque como son tantos capítulos, no sé si lo he comentado o no. Pero no se acaba ni dan una cosa buena. O sea que... bueno, a ver, a ver. Vale, Harkon está por aquí. Vamos a ver qué nos cuenta. Voy a hacer un F5 por si acaso, ya sabéis. Catedral de Volquiar. Así que... ¡hostia! Te diviertes con tu mascota. Ya sabes por qué estamos aquí. Por supuesto, me decepciona. Voy a hacerle una fotita. Has renunciado a todo lo que te he dado ya por está. Esta criatura vampírica, mestiza y patética. ¿Lo que me has dado? Has perdido el juicio. Has destruido nuestra familia. Has matado a otros vampiros. Y todo por una profecía que apenas entendemos. Se acabó. Oh. No te aguanto más. No lo tocarás. Vaya,
Veo que este dragón tiene colmillos. Tu voz rezuma el veneno de tu madre. Sois tal para cual. No, porque a diferencia de ella, yo no te temo. Ya no. En cuanto a ti, parece que debo agradecerte que hayas puesto a mi hija en mi contra. Sabía que era solo cuestión de tiempo que tu ambición mermara tu lealtad. ¿Lealtad? ¿No pensabas dejarme con vida? Un pequeño precio a pagar por el bien de nuestra especie. Ya, ya, vaya zorrete. Eres un insulto para nuestra especie. Se lo digo yo, ¿eh? Que... Bueno, vale, sí, es un insulto, la verdad. Oh, por favor. Ahora. Pero los vampiros son así. De orgullo. Has utilizado a Serana para arrebatarme lo que me pertenece por derecho. Yo nunca utilizaría a Serana así. He venido para impedir. No, he venido para impedir nuestra aniquilación. Ahora el arco me pertenece. Yo nunca utilizaría a Serana así. Di que sí. Un vampiro es eterno. Y con la inmortalidad llega la revelación de que esos lazos jamás perduran. Son pasajeros, fugaces en el mejor de los casos. Acabemos con esto. Sí, será lo mejor. Me hastía ya está. Hablar contigo y vale, con vale. La traidora de mi hija. Te daré una sola oportunidad para que me entregues el arco. No habrá una segunda. Muy bien, darle el arco de Auriel. No se lo voy a dar. Muy bien, entonces no tengo alternativa. Puf. Vale, un momento. Uy, 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 que no tengo equipadas las flechitas. Vamos a poner las flechitas. Que tengo la flecha nórdica antigua. Vamos a poner... Vale, hop. ¡Hostia! Un momento, un momento. A ver. Hostia, no le hago nada, tío. Mira, 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 mira. ¿Qué pasa? Duele, ¿eh? Deja a tu hija, cabrón. Vamos. LOL, LOL. ¿Dónde está? Hostia. ¡Olo, olo, olo, olo! ¡Qué fuerte, tío! Míralo, míralo. Está invisible, tío. Morir, morir. Dios, como mola el arquito de Auriel. No puedes esconderte de nosotros. Mierda. Toma, en toda la cara, cabrón. No falles, no falles. ¿Qué está haciendo, tío? Mátalo. Mira qué cofre. ¿Ese cofre? Hostia, está... Vamos. No, quita, quita. Dios. Hostia, la gárgola esta, tío. Fuera, hombre. ¿Qué pasa? Mira la seranita con el... con la gargolilla, tío. Mira cómo mete, ¿eh? Quita, cabrón. ¿Dónde estás? Míralo, que viene cuerpo a cuerpo, tío. Que viene cuerpo a cuerpo. Vamos, vamos, vamos. Cómo mola, tío, cómo mola. ¿Eh? Cómo mete, tío, esto mete el horror. Mierda, mierda. Vamos, asómate, canalla. Venga, venga, venga. Mierda,
Mierda, me he cargado la gárgola. Vamos. Venga, que ya está muerto, tío. Ahí está, muere, cabrón. Míralo. Hostia, tío. Será ninja. Combate épico, tío. Oh, sí, juicio fraternal. Vale, ¿qué harás ahora, Serana? No sé qué decirte. Seguramente me quede aquí, al menos mientras me dejen. Creo que podemos reconstruir este lugar, restaurar el honor del legado de mi familia. Desde luego, si tienes planeadas más aventuras... Me encantaría tenerte a mi lado, Serana. No creo que necesite tu participación. Eso es lo que quería oír. Qué bien. Virtur dijo algo sobre sangre de vampiro y el arco. Parece ese es el último. ¿Qué hace ese hueso de la izquierda, tío? La sangre de una hija de Puerto Gélido puede corromper el arco. ¿Puedo usar tu sangre entonces? Eres una hija de Puerto Gélido. La sangre, pero la sangre sería para hacer el mal, ¿no? Espérate. Lo soy. Supongo que podríamos usar mi sangre. ¿Tienes flechas? Que sean éticos, no voy a desangrarme sobre cualquier cosa. Quisiera impregnar unas flechas con tu sangre. No tomaré tu sangre en este momento. Vale. Bueno, está bien. Mira, Serana, se presta todo lo que sea, hombre. Esta Seranilla. Quisiera impregnar, espera aquí. Tenemos que intercambiar cosas. Vale, nada. Ya está. Lord Harko. Espera, espera. Vamos a cogerle gema de alma. Ahí llegó gente. Polvo vampiro, ni destrucción sublime. Claro, claro, claro. Tiene unos ítems bastante guays. Inmunidad a la enfermedad. Espada de Harkon. Absorbe 15 puntos de salud, aguante y magia si la empuña un vampiro. Me la cojo. Botas de vampiro, ¿no? Armadura real de vampiro. La voy a coger, no sé si la tengo. Mirar, 125 más rápido. Derrotado. Nunca imaginé que vería este día. Mi señora, cuentas con mi más profunda simpatía. Serana, eres la señora vampira. Estaba descontrolado, Garen. Había que hacerlo. No me siento bien por esto. Él, pese a todo, era mi padre. Pero supongo que mi padre murió hace mucho tiempo. Esto solo ha sido el final de otra cosa. No faltaba más. Ahora todo estará bien. Te felicito por haber derrotado a Harkon. Está claro que eres superior. Ahora eres el nuevo amo. Nos inclinamos ante tu poder. Un poder que debo añadir incluye el arco de Auriel. Como es lógico, el castillo es ahora tuyo. Todos te seguiremos y extenderemos tu influencia por todo Skyrim. ¿Ya está? ¡Qué bien! A ver un momentito. ¿Qué, puedo recuperar las flechas? O sea, recuperarlas, ¿no? Vale, vamos a coger esto un momentín. Vacío, vale, este cofre ya lo había vaciado yo. Vale, vale. Gema de alma inferior, vale. Un momentito. El combate final, gente, me ha molado un huevo. La verdad que... Hombre, no ha sido difícil, porque no ha sido difícil. Pero ha sido entretenido. Que está bien, está bien. Podría haber sido peor. Vale, bueno, pues... Ahora he cogido ya todo esto. Hemos terminado con la DLC. Soy el nuevo señor de los vampiros. De aquí, claro. ¡Je! Sí, señor, Serana. Vamos a salir un momentito. Vamos a hablar con esta gente. A ver qué me dicen. De todas maneras, sabéis que todavía dan misiones secundarias. Pero ya no las voy a acabar, eso está claro, porque ya hemos acabado. O sea que aquí se termina todo. Al menos que estoy se... a tu servicio. A ver, vamos a hablar con este. Aquí es mejor que no, no me dicen nada, vale, 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 vale. No me dicen ni pío.
La política. Tú nada. Espero que la vida en el castillo sea de tu. Nada, nada, nada. No dicen nada, ¿ok? Vale. No me molestes si no. Vale, esto sigue con sus movidas. Bueno. Sangre de los ancianos. Vale. Yo no voy a terminar. Vamos a terminar aquí ya la DLC. Nada más. Porque si no, ya sabéis que se hace esto muy larguísimo. Pero bueno, ya sabéis, y quien os lo sepa, os lo digo, aunque las misiones secundarias, por lo que me habéis comentado, dan más misiones secundarias, se acaban, pero dicen, me habéis dicho que sueltan buenas cosas, cosas decentillas, o sea que quien lo estéis jugando, quien lo vayáis a jugar, estaría bien que lo hicierais, porque os dan cositas extra. Yo aquí acabo con la DLC, acabamos con Dangwar. Serenilla no la voy a llevar, ya hemos acabado. A Serenilla la dejaré en el próximo capítulo, ya no tendremos a Serenilla. Ahora, antes de empezar con la DLC de Dragonborn, haremos lo siguiente. Yo creo que vamos a ir a subir, quiero ya ir a Dragonborn con la armadura de dragón. O sea, quiero subir herrería, hay que subir alquimia, hay que hacer muchas cosas antes de ir a la DLC de Dragonborn. Luego ya haremos, pues, lo más seguro que ahora haciendo, subiendo alquimia y habilidades, etcétera. Lo hagamos subiendo, o sea, haciendo misiones secundarias y luego ya después de hacer Dragonborn y tal, empezaremos con, terminaremos con la facción principal del Colegio de Invernalia, y haremos ya todas las facciones que haya por ahí secundarias, e intentaremos hacer misiones daédricas y cositas varias. Queda muchísimo juego por delante, así que bueno, opiniones de Dangwar, pues positivas total, porque la verdad que bueno, aparte de que es bastante larga, si quieres, si no la puedes hacer rápidamente, está claro, pero es bastante larga. Me ha gustado muchísimo el personaje de Serana, me ha gustado muchísimo. Es un personaje que, bueno, no sé, tiene su puntillo, porque yo en otras veces que había jugado a Skyrim y tal, pues los compañeros, no sé, no suelen ser, no sé, es que Serana es... es única, es un personaje único y la verdad que está muy bien. Las misiones, tanto como las secundarias como las principales de la DLC, muy chulas, la verdad que... Oye, han cambiado algunas cositas, otras cosas, eso sí, ha sido por Skyrim y tal, pero no sé, ha sido una DLC bastante, bastante chula. Y bueno, como ya sabéis, dentro de poco va a salir del Elder Scrolls Online, y veremos lo que se puede hacer. Yo os aseguro que lo pillaré y seguramente, si no hay problemas con copyright y historias raras, porque ya sabéis que en ese juego hay que pagar al mes por jugar, es tipo World of Warcraft, pues no sé si podré subir mucho o no, no tengo ni idea, pero bueno, si no y tal... Si no hay problemas con el copyright y tal, pues probablemente suba The Elder Scrolls Online también. Y poco más, gente. Un placer de verdad haberos traído esta DLC de Skyrim. Y un placer, pues, continuar subiendo Skyrim, comenzar con Dragonborn y hacer muchísimas cosas con vosotros. Espero que os hayáis divertido, porque yo me lo he pasado en grande. Y bueno, a fin de cuentas, me gusta jugar, subir vídeos a YouTube, porque me gusta que me vean jugar y disfrutarlo con la gente. Así que, dicho esto, en el próximo capítulo nos vamos a hacer misioncinas secundarias, a comenzar a subir habilidades. Ya veré lo que haremos. No sé, hay que subir alquimia, hay que subir herrería, hay que subir muchas cosas, aparte destrucción, que va a ser complicadete. Hay que subir muchas cosas, que muchas cosas ya os digo que las tendré que hacer, pues sin grabarlas. Haré lo básico para que veáis cómo va y luego pues lo tendré que hacer sin grabar, pues para no estar eternizándonos, capítulo tras capítulo subiendo niveles, o sea, no tiene sentido, así que eso lo haré yo por mi cuenta.
Y nada más, gente. De verdad, muchas gracias a todos por el apoyo. Y nos vemos en el siguiente capítulo. Hasta la próxima, gente.